Hola a todos, yo soy FreeFlyMe y bueno, aquí les traigo este video que vendría siendo una noticia Hot Wheels Express referente al próximo videojuego de Hot Wheels, que es el Hot Wheels Unleashed. Siento que bueno, este pues vendría siendo obviamente el primer videojuego después de mucho tiempo de Hot Wheels, y me refiero para consolas, para plataformas. Siendo que en sí, vuelvo a mencionar, pues va a estar para la Xbox One, Xbox Series X, Play 4, Play 5, la Nintendo Switch y pues también para PC. Siendo que bueno, en sí se encuentra en preventa en algunos cuantos países. Y pues en sí, pues de la noticia, pues se revelaron el 8 de abril en un evento que hizo Milestone Team por YouTube, que fue un directo. Y pues ahí pues se revelaron muchas cosas además del gameplay, que ahí les estoy mostrando unas imágenes de ese tráiler. Siendo que en sí pues algunos creadores de contenido pues tuvieron la oportunidad de probar el juego, siendo que son de las primeras personas en el mundo de probar este videojuego, que la verdad nos espera muy buenas cosas. Siendo que uno de ellos vendría siendo el creador de contenido en español, que es Disymphony, que es de España. Siendo que en sí pues es el único de habla hispana. Siendo que bueno, vamos con esto que vendría siendo ya de las cosas que revelaron. Y pues revelaron que no va a haber crossplay entre plataformas, pero en sí no lo descartan. Creo que en sí tal vez luego va a haber eso, que alguien que tenga por ejemplo una Xbox pues pueda jugar contra alguien que tenga una Nintendo Switch o una Play 5 o inclusive PC. Pero en sí esperemos que se logre hacer eso más adelante. Además de que va a haber un creador de pistas así para toda la comunidad, que si tú creas una pista pues así la puedes guardar así para que pueda jugarlo toda la comunidad que tenga este videojuego. Y pues la verdad sería suave. Y pues nada más de que en sí no se va a poder jugar multijugador en la pista, debido a que en sí pues mencionaron que en lo que hubo pruebas pues en sí pues no iba a ser una muy buena idea. Siendo que bueno, además otra cosa vendrían siendo los coches, siendo que va a ser la de los coches, van a ser 66 coches, siendo que en sí mencionaron que iba a ser temporada 2021. En sí creo que va a ser así la primera lista de coches, así esos los 66. Además de que en sí pues se van a poder así personalizar así de forma visual, así que tampografía, pintura, creo que tal vez ciertos aspectos del coche, o sea como que no sé, los cristales o así los interiores se puedan personalizar, pero no estoy seguro, no revelaron mucho de eso. Por en sí tal vez vayan a decir más cosas al rato. Y pues la verdad sí espero mucho este videojuego. Además, volviendo a las pistas, pues en sí, del total de pistas creadas así por lo mismo del Mainstream, que son las pistas así que ya vienen integradas al juego, que vendrían siendo un total de 40 pistas, siendo que en mi opinión va a ser una alta variedad, además de muy diversos lugares, que sí me impresiona mucho de que vayan a incluir algunos más lugares. Y yo diría que van a ser como unos 8 diferentes lugares, siendo 8 como unas 5 pistas diferentes, no. Ahí me estoy equivocando, pero en sí puede ser algo así. O incluso puede ser así que sean más lugares y algunas cuantas pistas ahí. Además de que en sí sería interesante eso. Y pues bueno, vamos con lo siguiente, que vendría siendo otra cosa también. Las pistas que en sí, las pistas que tengan así como bestias, así como arañas o así como dragón, puede ser que aún pueden ser decoración o obstáculos. Siendo que en el tráiler pues se ve acá la pista, que en sí si te da con la telaraña, esta araña, obviamente las arañas sacan telaraña, en sí pues te puede atascar el vehículo, siendo una desventaja. Siendo que en sí sería interesante qué otras cosas pueden salir de estas pistas, así que se enfocarían en la línea Hot Wheels City y Hot Wheels Truck Builder. Siendo que bueno, luego vamos con esto que vendría siendo acerca así de que va a haber diferentes modos de juego.
Siendo que, bueno, ahí voy a poner pausa. Siendo que, bueno, lo que me quede vendría siendo de los modos de juego. Siendo que en sí, pues, obviamente mencioné que va a haber un modo campaña, además de diferentes modos de juego. Y pues tal vez ahí veamos el modo eliminador, que la verdad vendría siendo muy interesante. Y sería interesante ver un time attack, o sea como que la mejor vuelta. Sería interesante, además de que como el modo de juego, pues así se va a tener que buscar atajos y todo eso. Sería interesante que hicieran algo así. Además de que mencionan que iba a haber eventos, que tal vez vayan a ver, que bueno, que iban a haber jefes. Eso me pregunto cómo vaya a ser, porque la verdad no se reveló mucho eso, que la verdad está muy interesante. Y además de que otra cosa vendría siendo así que en una parte de preguntas y respuestas, pues así preguntaron así ciertas cosas. Siendo que en sí me preguntaron si iban a haber loot boxes, que eran estas cajas que uno debía que pagar con dinero real, que en sí fue muy habitual que se vieran en videojuego de Electronic Arts. Y pues ahí ellos mencionaron que no iba a haber eso, que en sí nada más necesitaría dinero del juego, o sea, dinero que ganabas así en el juego, que la verdad eso me gusta mucho. Luego, pues así que si va a haber así más contenido así después del lanzamiento del juego, que puede ser DLCs. Y pues dijo que tal que sí va a haber, que en sí de DLC que puedan tener así nuevos coches, ubicaciones y pistas. Y la verdad se me vino a la mente que tal vez sería interesante ver así como un DLC de Batman, o sea, sería interesante, o sea, que vinieran así tres batimóviles, una parte de la pista de Hot Wheels City, así para el editor de pistas, y pues la ubicación. Y pues aquí para todos los fanáticos de Accelerator, y que yo soy un fanático de Accelerator, pues ahí, pues así pueden mencionar, alguien preguntó acerca de Accelerator, sí. Así que si va a haber contenido de Accelerators, y pues así como que no dijo mucho, pero así dijo que estuvieran al pendiente de sus redes sociales. Y pues así como ya con la emoción, pues ya me fui a ver, ya me puse a ir a seguirlos en Twitter y en Instagram, a ver si luego confirman otras cosas, que la verdad eso me tiene muy emocionado. Siendo que, bueno, este juego pues va a ir con todo, va a ir con mucho este videojuego. Esperemos que se revelen muy grandes cosas. Todos estamos muy ansiosos de que salga ya este videojuego en los próximos meses. Además, una cosita más es de que se espera que haya más información en la E3 del 2021, que en sí no va a ser presencial, y pues obvias razones por el ay. Y pues bueno, por obvias razones no va a haber E3, pero en sí va a ser de forma digital. Y quién sabe si lo de Milestone Team vayan a anotarse para este evento, que la verdad sería muy interesante verlos. Y pues en sí, no solo va a ser el si hacen ese evento, no sería obviamente únicamente de Hot Wheels, sino que incluirían más juegos, porque estaría el MotoGP 2021 y pues tal vez otro juego que tengan ahí que estén desarrollando actualmente. Pero en sí creo que el videojuego de Hot Wheels pues ha de ser un proyecto muy ambicioso. Y pues bueno, esperemos saber lo próximo en estos meses o en estas semanas. Y pues así, sin más que decir, pues nos vemos hasta el próximo video. Y pues así, por favor, dejen su like, compartan el video, comenten acá abajo. Y pues así, suscríbanse, pónganle la campanita. Y pues ahora, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.